genético, dice la carta de tus amigos. Yo tengo el síndrome de niño. ¿Por qué no vas a tomar ahí? Por eso sonríe. No le pasa mucha cosa. Doctores, ¿qué le recomiendan a mis amigos? El más alto tiene enfermedad de calor, tipo 1. O sea, ¿no hay frecuente? Y el más chiquito tiene el síndrome de la línea. Yo le he recomendado a los hermanos, si yo sé que estar ahí, el tratamiento. Las cosas genéticas a veces no tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero si nosotros, eso sería en un caso de prehepáticos, en caso de hepatitis, tenemos toda esta rama que podemos hacer. Ahora ya hay tratamiento muy bueno para hepatitis B, hepatitis C. Últimamente en la Universidad de Cleveland se dio en 2015 una meta de curar hepatitis C. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso muchos pacientes a veces tienen hepatitis 2 por causa de hepatitis B y no lo saben. Y es mucho más frecuente que el VIH. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunas causas de tanto de hepatitis C y la mejor 24, nosotros no nos olvidemos de esto. Esto sí, esto de algoritmo social no lo entendemos a veces. Podría ser cuando ustedes terminen. Están terminando la alegría, la carrera de medicina, por ahí. Ah, pero hay causas desconocidas también, 17%. La hepatitis B, ya sabemos que va muy emparejada con hepatitis Delta, que no está acá. La hepatitis Delta, que lo van a ver ustedes, en Ayacucho, todos los niños saben, paremoncitos, porque son portadores de hepatitis Delta. Es apegadita con la hepatitis. La hepatitis C también, la hepatitis D, la hepatitis C en México también se comporta como hepatitis A. Y la hepatitis C es familiar, netamente familiar. Acá tenemos una, es el hepático, es un poshepático. En un poshepático también podemos tener problemas. Tuvimos un caso de un paciente con fiebre pitis. Nos llamó la atención este paciente, vino con ictericia, fiebre, todos pensábamos que era un problema. De tospirosis, enfermedad de huevo, pensamos que era una hepatitis, y al final nos fuimos a leer que era una bilhepatitis, créanlo, muy interesante, en la cual el sistema porta está comprometido y hace una ictericia directa, en vez de hacer una poshepática, la bilhepatitis, muy interesante. ¿En qué se ha visto el caso de estos pacientes que tienen, muy frecuente el caso de pacientes? Fue un paciente que venía de la sierra, estaba en una fiesta y de un momento a otro hizo fiebre. 3 días después comenzó a hacer ictericia bastante picada, con lluvias. Y nada más, pasó unos días, se vino de la sierra, el 7º, 8º día, llegó acá y lo que había sido era un problema de lo que famoso y nosotros llamamos apendicitis. Se accesó, hizo un problema, se encapsuló, ¿no? Y el paciente después es un problema de la vena aorta, pero hacia abajo, ¿no? Hacia arriba. Es diferente con el síndrome de vena aorta. Entonces, la cáncer de vesícula biliar, no se confía mucho en la cáncer de vía biliar hepática, porque invade la muscular, invade el tejido, ahí tenemos la clasificación. Por eso es muy importante que ustedes lleven esto, que todos sus pacientes. Muchos abuelitos, no, mi amigo no se operó y se fue a la tumba con su cálculo en la vesícula. No, los cálculos en la vesícula deben operarse. Porque si son muy pequeñitos, pancreatitis. Si son muy grandes, podría estar asociado a la cáncer de la vesícula. Se puede quedar ahí en la vesícula, pero podría ir un poquito más adelante. Esto sí, ¿cuántas copas de alcohol tomarán ustedes en su graduación? Por ahí vamos, no sabemos. La ingesta real de alcohol superior, esto es la segunda O. Por si mal, si por esto somos alcohólicos, 4 litros de vino, 4 litros de cerveza, 5 de canito, pues todas estas cosas se nos van viendo para nosotros hacer el alcohol como un factor para ayudar. Ahí tenemos la ictericia normal, muy bien han tratado ustedes, la indirecta, es un resumen, si no se han dicho, ¿no? Muchas rajas, sustancias de contraste, mucho cuidado, el hipertiroidismo, el síndrome de Dupin-Jones, el síndrome de Roth. Son más que por la excepción, por eso es la directa, anormal, la indirecta, la psicosepática. Tenemos ahí la directa también. Cuando es muy aguda, pues 10 veces normal. Y esto se ve el área de ACTT en hepatitis. ¿Y cómo vemos la constante alcalina?
cumpliendo las fechas. Por eso, siempre nosotros debemos hacer un estudio diagnóstico para ver muy bien escrito el cáncer también sobre por distancia. Entonces, cuando nosotros hablamos del perfil hepático, ¿cuál es daño hepático, sí o no? El tipo de daño, necrosis, necrosis crónica, colestasis. Y por acá todavía hay otro término, apoptosis. Ojo, no se vean confundir apoptosis y necrosis. Muchos preguntan a los de pregrado, ¿qué es apoptosis? ¿Qué es necrosis? Es una muerte programada, ahí se queda. No, hay muchas cosas más. Una es lenta, la otra es asociada a insuficiencia a proceso inflamatorio. Y así, otra es genética también. Genética o adquirida. La genética, lo que hemos hablado, la severidad de la enfermedad va dada por la albúmina. La albúmina es un factor de riesgo muy importante. La albúmina es el tiempo de prostatitis. La albúmina, un paciente con menos de 2.5 de albúmina se muere. Eso es verdad. Por lo tanto, el perfil hepático no evaluamos función, sino la lesión. De las funciones fisiológicas, albúmina, bilirrubina, se tiempo de prostatitis. Se daño, ya ustedes han visto, pues, hasta esa albúmina. Y esta lipoproteína X y la síncrona es una hipoproteinasa. Está presente en el hígado y confirma el origen hepático del incremento de la fosfatasa alcalina. Si la fosfatasa alcalina, yo tengo duda, si esta fosfatasa alcalina a lo mejor lo puede o otra cosa, pues yo pido la síncrona de hipoproteinasa. Algunos laboratorios ROE de Lima lo hacen, ROE lo hace la medicina también. Alternativas diagnósticas no invasivas, esto es el hígado. Podemos ver el PASCOR, cuando estén en Lima, no se asuste cuando digo, vamos a ver un tipo de espectro. Eso no es invasivo. Líneas de fibrosis, según la edad. Y la ecografía de transición, esto sí se hace. La ecografía se hace en la unidad de hígado intraminal. Ultrasonografía endoscópica, que ya tenemos acá en la clínica peruana dominicana. También hay y la ecografía con resonancia. Ya tenemos esto en el médico que está, iniciando la elevación a transitar más de 10 veces a lo normal. ¿Qué te puede indicar? Ustedes ven la lista. Hepatitis viral aguda sería más frecuente. La notamos. Los anestesistas, casi todos salen con hepatología crónica. ¿Por qué? Porque están en contacto. La isoniazida. Ahora, cuando dicen con rifampicina, lo mezclamos a los dos y no sabemos cómo. O por eso los pacientes que tienen problemas de tuberculosis tienen ese factor de riesgo. Hepatitis bacteriana, la leptospirosis, la enfermedad de huevo, la enfermedad de hemocromatosis. Elevación de la transaminasa, menos de 10, cuando el ZT es más elevado que la LAT, hepatopatía alcohólica y secundaria hemólisis. Pero si la ZT es menos ALT, puede ser hepatopatía, estetosis, cirrosis, en la continuidad y la famosa colestasis. Ahí tenemos, esto es una relación menos de 1 hepatitis viral, mayor de 1 daño crónico. Cuando nosotros tenemos los valores, podemos aprender más adelante cómo puede dar un ejercicio de ejercicio. Ahí está la colestasis. La extrahepática, la intrahepática. En la intrahepática, la bilirrubina es directa, normal, por un momento, por 10% de tejido hepático, lo mantiene, leve incremento. Acá sí, está recontra aumentada. Acá la fosfatasa alcalina está un poquito aumentada. Y acá viene la disociada inversa. El mayor la bilirrubina sí incrementa la fosfatasa y esto sería el síndrome del doctor intratumino. Y la disociada. Podemos sacar cuando hay aumento más de pH. ¿Por qué? Por ahí en el caso de enfermedades hepáticas. Esa es la famosa colestasis. Paciente mujer de 28 años estable, de 36 años, y nos ayudó a ver la emergencia. 4 días con fiebre, se balea, ahora ya son intensos, en casos clínicos, ni algas, no rash, con tratamiento previo con antibióticos. No, como lo vea, tiene algún dosis. Examen físico, paciente teórico. Presión 120-70. Le voy a hacer la regla 92. Le voy a hacer la respiratoria 20. Bueno, sí. Normal, es algo que está con el dolor de uso. La presión cardíaco vital 120. Similar, me va a poner. Se va a poner el examen. Y se le va a tomar el
y la ley de la grama de las 80, el tiempo de Cotromina. De ecografía no podemos decir, hay una policía, ya sé que acá no necesita nadie, la pequeña, sea una cuestión de dirigida. A dirigida un cirugía después, sofa, no es el sofa tú, no tiene más sofa tú, de ningún lado. 4, Apache 2, mortalidad 8, 12. ¿Qué fue su casa? Fue un paciente con dengue. Un paciente con dengue, lo vamos a presentar el próximo año. Había de hecho un problema con el estásico, pero poco a poco fue desapareciendo y 10 días desapareció. Por lo tanto, ojo que es que está claro, ahora con la situación del paciente que está, dijo hemograma de un poquito 1700, la conducta normal, fiebre, wow. Hemos tenido que mandar a la alta complejidad porque está y porque probablemente sea una fiebre. Si no es un problema. Ustedes saben, 1600 de leucocitos que están en otro hospital, hemos tenido que ir a ayudar para ver qué es lo que está pasando. O puede ser una consulta para el infectólogo o el los factores de coagulación. Esto es el patrón por estásico, es lo que llamaron que sea. Ese es el famoso test de Kohler positivo. Tiempo de economía se corrige al realizar vitamina K para iniciar. Ojo, este es el test de Kohler. Eso tiene un nombre, test de Kohler, de los centros, patrón por estas. Métodos de imagen no invasivos, ya han visto la ecografía, los estudios invasivos, la colangiografía, etc. Muchos problemas tenemos con sepsis. Tenemos problemas con sepsis hechos por gastroenterólogos, pueden hacer familia de tipo sepsis, pueden ser hemorragias por sepsis. Hay que tener buenas manos para hacer el estudio de sepsis, es muy importante. Salió en agosto de este año, hace un mes. La cirrosis, ¿cuáles son los manejos? Lo que nos interesa acá saber, por ejemplo, qué es lo que pasa con la descompensación del paciente cirrótico. Hay una hipertensión corta, y ustedes saben que la hipertensión corta puede haber una transmigración, puede haber una translocación bacterial. La famosa peritonitis espontánea, la sepsis, y ahí puede haber un compromiso del síndrome de hepato renal tipo 1. Síndrome hepatorrenal tipo 2, fallo orgánica, sofa de UCI, bastante puntada y muerte. ¿Cómo es el curso de un problema de una cirrosis cuando existe alguna descompensación? O esto más o menos lo que ustedes van a ver en el próximo caso clínico. ¿Por qué reduce se reduce la hipoglucemia? Puede ser por el sangrado, la significación de la hipertensión o cortar. Hay hipertensión corta, no solamente intrahepática, también hay prehepática, como puedes cortar. Hay poshepática, también hay hipertensión corta. En general, solamente la hipertensión corta se da en la cirrosis. Cuando ustedes vean a su paciente con asitis, hagan el gasa. El gasa es albúmina acética, menos albúmina en el acítico. Si es menos de 1.1, no hay hipertensión, pero si hay uno, más de 1, hipertensión. Para que ustedes tengan una base, gasa se llama. No se asusten cuando estén en el mismo, está siendo internado, en algún lugar también. Este es el gradiente, la probabilidad de líquido, la probabilidad de líquido, para ver si es una, si está asociada al síndrome nefrótico. Ustedes saben, el síndrome nefrótico es una complicación de la sed. Ahora es porque se está muriendo. Varicela, ahora presentemos el caso. Hay 5 pacientitos, 5 niños con varicela. Lo más frecuente es que están. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un poquito más de muertes, pero no es para alarmar. Siempre ha habido, solamente estos pacientes están haciendo problemas con infecciones térmicas. No sabemos, probablemente podría ser estafilococo, síndrome resistente. Y ahí tenemos el gas, ¿no? Para ver y. De haber citología va y un ADA para ver el problema de ADA, líquidos en cuatro kilos, líquido acítico para ver si hay un problema de evaluando la severidad de un cuadro de examen físico, el panel hepático, ya hablamos, el tipo de la mayor de 3, la albúmina,
pronóstico de cirrosis. Yo diría pronóstico de hasta de muerte. Bueno, mis abuelos también pasan. Algunas, la prealgúmina es muy importante, pedido en algunos casos, porque esto no se adquiere en algún caso de antibióticos, la prealgúmina. Marcador de disfunción biliar, tenemos la fosfatasa alcalina, incluso antes que se presente el interés. También tenemos el embarazo, ven ahí ustedes. Hay fenotipo y genotipo, en esa casa. Fenotipo es una cosa, genotipo igual que para la infección por el tacrococo y el disciplino resistente. El genotipo, unos serán atacados por una bacteria a ese coco, porque no teníamos antes. No resistente, ya lo tenemos. La gama contaminante transgrasa, para todo su reporte de vemos ahí, a nivel del de algoritmo también, pero la fosfatasa alcalina, pues hay por esta seguridad. Y es importante la gama, más que todo el problema sostenible. Los criterios que ya ustedes conocen, el rechae podría ser, para ver cómo va a ir el paciente, en tiempo de fotonía, la alcalina, menos de 2.8 días. Baja. Hemos visto un paciente que con una hepatitis o un problema de hepatopatía aguda, el paciente, nosotros solamente miramos, ya no hacemos nada, esto es cómo va una cirrosis temprana, cómo le debemos dar, la cabeza roja, va a una descompensación también de cirrosis, cómo avanza la enfermedad y un estadio de cirrosis. Cómo estas cosas van cambiando en el tiempo. El tratamiento, ya ustedes saben, lo que más van a ver ustedes son cirrosis, por eso tengo que improvisar un poquito. Si hay una hemorragia varicial, señor interno, vaya a quitar una sonda especial. ¿Cómo se llama esa sonda? Frecuente peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal muy frecuente. Ahí está la sonda de valor de 16 años al tumor. Esa es la única que nos salva de una hemorragia masiva. No hay otra, por su mecanismo de inflado, pero si ustedes tienen control inflamatorio, sin tiempo. Y la pone acá, esto debe estar 24 horas más de una, después se va a tratar de lo retira y ve de dónde viene esa carga. No nos interesa, puede ser una úlcera penetrante, puede ser unas varices hepáticas que nos están dando el control. Lactulosa. Ya les dije que había una preocupación sobre la lactulosa, ahora sí se está utilizando tanto en el medio sustituto como utilizar el medio sustituto. Creo que el tema de la retención y también algunos pacientes para evitar la sinopatía de la movilización. Esta lactulosa actualmente no está, solamente sale en nuestro hospital para casos de cirrosis. Pero ahora, como digo, no lo en niños. No creo que sea una exclusividad de las. Cuando la cosa avanza, es el doctor pionero en trasplante hepático. En muchos casos hemos tenido, tuvimos en la voz de pacientes en 24 años, que hizo una hepatitis B, dinámica. Juan Lima, él está viviendo precisamente después del trasplante hepático, ¿cierto? También está viviendo en este momento después de un trasplante hepático seminar que nuestro decano de colegio médico de Perú también está viviendo el periodo prepatogénico y es un prehepático, pues un prehepático casi todos tenemos problemas hereditarios, ya sea, si es un hepático, evitar el alcohol, si es un poshepático, tenemos que operarnos rápidamente de un problema de un tumor que puede haber en la vesícula, que puede haber en el páncreas, después de los pacientes que ya han sido operados. Esto de acá es lo que ustedes siempre han utilizado ocupando los casos para evitar las hemorragias de nuestro paciente. Entrando un poquito a lo que vamos a ver en relación a hemorragias, que ustedes van a ver en el próximo caso.
el manejo de shock es muy importante. ¿Cómo manejamos el shock? Así como ahora se hace una lista, como ustedes lo están contando en el círculo, están haciendo un checklist, check, 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 check. Contar.